Queridos amigos, ¿qué tal? Álvaro Sobero por acá. El día de hoy vamos a hablar de un bajo que es increíble. El nuevo Corban Travel segunda generación. ¿De qué se trata este bajo? Es un bajo mucho más compacto, mucho más cómodo para transportar, por eso se llama la serie Travel, pero sin embargo conserva el mismo sonido que podrían conservar la serie Custom, por ejemplo, que es un poquito de más alta gama. ¿La diferencia cuál es? Solamente es mucho más compacto, como les dije hace un poquito. Pero algo que trae en común es que la bobina es exactamente la misma, tanto para los Custom como los Travel. Entonces, en este caso tenemos este baby beige de acabado BK, es decir, black satinado. Como pueden ver, es hermoso. Los acabados de Corban siempre son a uno. Y a diferencia, este sí tiene como este apoyador que sencillamente se enrosca o se desenrosca si es que no quieres usarlo. Ahorita, como yo estoy acostumbrado a tocar con trabajo, me es más fácil como sentir ese apoyo de estar más distante de las cuerdas. De ahí en la cabeza, como podemos ver, es más cortadito, cosa que ayuda para el transporte. Viene las mismas clavijas que vendría en un custom. El acabado, una vez más, espectacular. Todo satinado. Bueno, los puntos guías para poder tocar con más precisión. En este caso está seteado con nuestras cuerdas Superior Bass Quartz. Es nada, espectacular. Siempre acá en Perú los pedimos con puente de madera, que me parecen que son geniales. El mismo tiracuerdas que lleva el custom. Y como pueden ver en esta zona de acá, desde donde está el puente para abajo, en esta segunda generación nos ayuda para que sea más compacto. Es un poquito más corto, cosa que se achica para poder llevarlo a todos lados, viajar, incluso llevarlo en la cabina del avión. Y el sonido siempre es el mismo. Así que espectacular lo que hace Corban. Pueden elegir, en este caso este modelo es en color negro satinado, pues hay muchas más colores o incluso el color natural de madera, ya que el cuerpo es de roble. Y bueno, suena espectacular. Vamos a tocar algo para despedir este video.